es un filósofo alemán que acaba en Tijuana y acaba enseñando a los tijuanenses que la frontera también se puede pensar filosóficamente. Y puede a todos los bacalifornianos y a los mexicanos en general. ¿Por qué no pensar a Grecia, que es también una pueblo de frontera, cada uno una frontera, cada ciudad una frontera entre sí, ¿no? Tebas, Atenas, Esparta. Y cada uno de estos también era frontera. Entonces, no hay una sola frontera en términos geográficos. Cada persona, como decía Humberto, como decía Leobardo, traía muchas fronteras dentro.